Kaixo, gu Tolosaldea Institutuko ikasleak gea, goi mailako mekanikako ziklo bat indeu, eta proiektu honetan neurrira kooperatiba bat sortu deu, gaurko egunean hiru kide bakarrik gaude, baina benetan 8 kideko talde bat. Ideia atea zan, ingeleseko irakaslea Josune, kontatu zigun kasu bat, bere kuadriako baten semiak, aftogliposisko genita dakala, eta kostatzen zaiola etxian, pues, ola egunero itean gauzak. Ba, pentsatu genuen, nola baiteko laguntza bat ditia, aparatu batzuk inez, beak ba, jan alizateko, horpegila garbitzeko, eta eguneroko gauzak inen alizateko. Eta hortaz aparte, ba, ezintasun gehiago zeuten jendei ba, laguntzeko ere pizak egiten hasi ginen. Bueno, ba, guite bai postasun handi eman digu, ba, guite nahitu gehan lana, ba, ikuste genuen probetxuzko zerbait egiten nahi ginela, eta ginela ba, ume horri laguntzen, eta beste ezintasuna zuten jende guztia ere, ba, esku bat botatzen gizarte honetan. Guri emandako saria asko eskertze deu, ze ba, eskertze deu olako proiektu bat, baloratzia behar da bezala. Gu hasieratik saiatu ginen iten gizartean laguntzeko proiektu bat, eta asko eskertze deu sari hau. Opa, gu Beñat, Iñaki, Felipe, Andoni eta falta jaku lagun bat, Toni. Gu metalistren kooperatiba gea, bai, bi arlo batu ditugu, soldadura eta karrozeria. Gu lauro karrozeria gea eta Toni falta dana soldadurakoa. Ba, gure produktuak kotxekin zerikusia dakaten produktuak diaz. Hasi ginen todoterrenetako paratxokiekin. Eta gero kotxeko piezekin, ba hori, etxeko altzariak ingen itxuen, lanparak, maiak, barbakoak eta abar. Bo, ba, saltzeko gu gixen bat oinarritxu gara interneten, hortako zabaldu dauz perfil batzuk Facebooken da Instagramen. Gero inkesta batzuk behin genduzen, da horren arabera ba, atara genduzen ondorixo batzuk, ba, zelan saltzeko eta ze saltzeko. Gero interneten beste web horri batzutan, saltzeko horri batzutan ipini genduzen anuntzixuak, da holan ba, lortu genduan bastante saltzeko. Ba, eskertzen dugu teknikari ba, sarixa eta premioa, ba, eskertzekoa da. Da bueno. Da, ikastetxeai be, egon diezen irakaslei, gure Mila, gure tutoria honen tutoria, eta bueno, soldaduran be egon die irakasle batzuk, nun zehose, ba, esan dugu zelan egin, da zelan gozen, da, alku asko oso honak, gaina, eta... Beste zikloetako gentiai be, lagundu eskuenei be, hori ezkerrak. Ba, eta, ondo. Somos Clico, del Centro Integral de Formación Profesional de Txurdinaga, y somos estudiantes de desarrollo de aplicaciones web. La idea viene a partir de que cuando tú llegas a un restaurante y los camareros tardan en llegar para entregarte la carta, puedas acceder con tu teléfono móvil o smartphone directamente a la carta del restaurante. Esto facilita muchas cosas. Por ejemplo, en cuanto a idiomas, puedes cambiar el idioma de la carta para y además lo podrías pagar ahí mismo con PayPal. Nuestra aplicación añade pues para compartir con las redes sociales, añade información adicional con imágenes. Josu fue el que más preparó una pequeña aplicacióncita y lo que hicimos fue en la feria montar un simulacro de restaurante y a todo el que venía, que quería, que le interesaba o que traía a Andrés a la mesa, pues cogíamos y le enseñamos cómo funcionaría la aplicación. Entraría en el restaurante, sacaría una imagen de código QR, se abriría automáticamente la aplicación y desde ahí pediría toda la información. Para ayudar a la venta y para poder explicar de manera breve, pues hicimos unos trípticos en los que venía más o menos toda la información necesaria para entender lo que era la aplicación y... Pues queremos agradecer a Iñaki, que es el que nos ha estado acompañando en el proyecto para ir desarrollándolo y nos ha estado metiendo prisa para sacarlo adelante, a ICASA Empresa y a Técnica.
Kaixo, gu, Edurne, Sonia, Mirai, Nerea eta Maia de Bulespun gara. San Jose de Kalasan ikastetxean ikasi dugu goi mailako marketing eta publizitate ziklo. La idea surgió a través de un brainstorming, pusimos muchas ideas en común y a partir de eso, comparando y haciendo DAFO de cómo podríamos plantear todas las cosas, elegimos la de Cool Spoons, que sería hacer objetos decorativos con cucharas de plástico. El proyecto de Casa Empresa creemos que ha sido todo un éxito, ya que nos ha ayudado a comunicarnos internamente y externamente con nuestros clientes, a ayudarnos en el trabajo en equipo y que es un proyecto que nosotros recomendaríamos porque va a servir para nuestro día a día en el futuro. Bueno, y para terminar, queríamos agradecer a Tecnica, a las personas que llevan el programa Casa Empresa, en especial a Pili, que bueno, pone mucho empeño en el proyecto, a nuestro colegio San José de Calasanz y en especial a nuestros profes, Rafa, por estar apoyándonos en todo momento y a Charo, pues, por estar con nosotros en nuestro día a día. EASO Politeknikoko ikaslea gara, hau eta hortz higieneko goizikloa egin dugu, eta Herrifarren Aldeko Kooperatiba sortu dugu. Entonces nos pusieron en contacto con Otsaldi y allí fuimos, bueno, nos pusimos en contacto con una coordinadora y nos fuimos allí a dar una charla y bueno, pues después de dar la charla le dijimos a la coordinadora que si quería, pues que podía venir gente aquí al centro y les haríamos aquí limpiezas. Y bueno, pues estuvieron durante un tiempo pues viniendo algunas de las personas que fueron allí a la charla y les hicimos aquí pues limpiezas. Oso pozik gaude, izan ere hau gure bigarren saria delako, lehenago Ekosoneko lehiaketan proiektu solidarioaren saria irabazi dugulako. Bueno, queremos dar las gracias a Tecnica por el premio, la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión recibirlo. Luego también a EASO por dejarnos las instalaciones. A Share, nuestra profesora, por ayudarnos a llevar el proyecto a cabo y luego a Caritas también por colaborar con nosotros. Hola, somos estudiantes de Subir y Manteo del ciclo superior de turismo. Hemos participado en el proyecto de Guida Tour. Somos 8 integrantes del equipo, pero ahora estamos en representación 3 compañeros. A continuación, mis compañeros van a explicarles un poco cómo ha ido todo el proyecto. Nosotros hemos hecho un ciclo formativo grado superior de guía, información y asistencia turística. Y en relación a este ciclo, pues se nos ocurrió la idea de montar una empresa relacionada con guías turísticas teatralizadas. El planteamiento que tenemos de empresa es, una vez que se asentase la empresa en sí, nuestra idea sería, digamos, trasladarnos al resto de la provincia, empezando por los pueblos costeros. Vale, pues nada, pues ya por último queríamos agradecer tanto al Colegio Zubiri Manteo como a nuestra profesora Marga, que tanto nos ha ayudado en este proyecto, como a Tecnica, a ICAS Empresa y a Pili también. Y bueno, pues eso, agradecerles todo lo que han hecho por nosotros y habernos dado la oportunidad de haber podido participar en este proyecto.